una corona de Cristo. Después de un daño con aceite de autos, lo primero que va a tratar de hacer es quitar las toxinas. ¿Qué hace? Todo lo que absorbió por la raíz se va a ir directo a las hojas. Y esas hojas dañadas, lo primero para salvarse, las empezará a tirar. Toda la toxina se va directamente a las hojas. Si la toxina ya es demasiada, la corona se morirá. Si absorbió demasiadas toxinas, aunque la cambiemos de tierra y le hagamos las mil luchas, ya el daño va a ser irreversible. Todo eso amarillo de las hojas en las coronas que se dañaron por el aceite quemado es la protección de ellas mismas que están tratando de salvarse. Todas estas coronas las hemos estado pasando con tierra fértil, las hemos lavado y le hemos echado un líquido antigrasa para tratar de quitarle toda esa toxina. Si ves que algunas tienen muchas hojas tirando, pero arriba ya se ve esperanza de vida, son las que primero tratamos de salvar debido a que no absorbieron tanta toxina, y la que están tirando por las hojas les puede ayudar a salvarse. Otras ya tiro, la absorción que dieron de aceite quemado fue suficiente para matarlas. Por eso cuando vemos que todavía tienen, después del tratamiento, los retoños verdes, es una buena señal para poderlas salvar. Hubo muchísimas coronas perdidas, pero muchas que se salvaron debido a la rápida actuación. Si no, las hubiéramos perdido todas por esa contingencia. Muchas todavía siguen luchando, pero si vieras aquí, el olor a aceite es demasiado. Muchas ya las logramos salvar, sobre todo las de colores más raros de conseguir y las de flor más grande o más exótica, las logramos salvar. Todavía están entre sí y entre no, pero ya se ven muchísimo más. Van a tardar un poquito en dar flor, pero lo importante es salvarlas. Todas estas se les hizo un lavado completo con mucha agua, un cambio de tierra, y les pusimos espuma antigrasa para quitar los residuos que se les habían quedado pegados. Pero gracias a Dios se logró salvar muchísimas, pero fue una tarea de una semana completa estar salvando y salvando y salvando sin hacer nada más que eso. Aún de las que ya se salvaron, todavía siguen resistiéndose, pues el grado de aceite que absorbieron es muy grande. Pero otras ya también están intentando dar floración. Les pido una disculpa por todos los comentarios que me hicieron, pero no pude contestar porque estuvimos tratando de salvar todas las coronitas y todas las demás plantas del vivero. Y agradecer a todas las personas por su apoyo que estuvieron con nosotros.
Por suerte, todos los semilleros estaban en un viverito aparte, porque me gusta tenerlos al sol directo. Y eso fue lo que los salvó de dañar. Por el aceite quemado que se derramó. Muy pronto estaremos volviendo a enviar coronitas para quien las necesite. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Shut up.